Fresca piano fuerte. That's what my guest just introduced himself as, for those of you who speak Spanish or Italian or whatever that was. But anyway, we're at the Montreal Film Festival, and we're going to be talking about a very serious, very, very good film that's in French and Spanish, and the title is so beautiful. It's Les Chemins de Mémoire. I think I got that right. And the director is here. It's José Luis Peñafuerte. Hola, buenos días. Buenos días. And we're going to be joined again by Fernand Philippe Manon Vargas. Bonjour. Who's going to translate if I'm in French or Spanish or whatever. You know, my audience has to learn all these things. So, okay. So your film was very, very, I wasn't expecting how powerful it was and how serious it was, but it's something that we in America, you know, don't know anything about. And I think it's about Franco and the Spanish Civil War, and I think that's always been confusing for Americans. So you want to tell our viewers what your film is about, in whatever language you feel comfortable explaining it? Sí, es una película muy seria, importante, sí. Sobre todo hoy en el 2010, de contar hechos muy, muy duros. Luego es verdad que no solo en España, pero en Europa, en Estados Unidos, se ha olvidado, es una historia muy antigua, pero el drama es muy, muy grande. Gente como Pedro Almodóvar, o Fernando Trueba, o José Luis García, directores de cine de los 80. Yeah, they've all been on my show, yeah. Sí, han hecho cosas para, una vez por todas, dar vida a la España que hoy conocemos, una España muy, muy de fiesta, muy enérgica, muy kitsch, pero para ocultar también un poco ese luto, ese drama muy grande. I understood that, so you don't have to translate. And did you understand it? Oh, okay, all right. It's that kind of show. It's a very serious film, because I did not know that there were concentration camps in Spain, I guess, and also in France? Oui, es un hecho que se conocía, que en Francia, pues, es la Francia de Vichy. Ya, Vichy, we see. Vichy, entonces, oui. Cuando llega todo el éxodo de los civiles, de los republicanos, que son cerca de 500,000 de gente, niños, ancianos, madres, hijos, pues las autoridades del régimen de Vichy francés los ponen ya en campos de concentración en Argelès, en Collioure, en Toulouse, por todas esas. I'm getting chills just talking about it, because it's so horrible that this existed and we didn't know. Americans, you know, we didn't know anything. And Franco, oh my God, thank God he's dead. That's all I can say. No. It was a new world in Spain, excuse me, when he died. Everything changed. Sí, España ha cambiado muchísimo y para mejor. Es un país muy moderno culturalmente. Hablamos de la época de la movida, no solo en el cine, en la música, en las artes plásticas. Y luego también tuvimos la suerte de recuperar también el trabajo de gente como Pablo Picasso en el 80. En Guernica, you explained that very beautifully in the movie. It was magnífico. El Guernica, que estaba en Nueva York, vuelve en el 82 a España. Luego también vuelve también el trabajo de gente, pues, no españoles, pero extranjeros que trabajaron para denunciar la dictadura, como Hemingway, Orson Welles, o Orwell también. En España eso no se sabía, que había gente de fuera que luchaban para denunciar la dictadura, que fueron 35 años de dictadura. And now I'm going to ask you, what was that? in English, yeah, right. José Luis was saying that Spain is a country that changed a lot, and it's now very modern and very open to artistic and anything, cinema, literature, yeah, and, plastic art. And after Franco, like, they were able to recuperate all the work from Pablo Picasso and from all the work. Okay. And you were also talking about Orson Welles. Sí, sí. Más bien gente también, escritores, artistas del extranjero. Okay, artists from foreign countries that were able to get in the country and, like, share their knowledge about their culture to Spanish people and Spanish culture, and vice versa. People from Spain were able to go
outside and share that culture. And I have to describe some scenes in it. So power. I mean, the older people who survived, and it's so much of this movie takes place in archaeological digs in mass graves. Yes, it does. And skeletons and bone. Oh, mon Dieu. And there are these older, men there, and they're saying, is that my father, is that my, and trying to identify the remains. Very powerful, very powerful. Sí, esa es la fuerza de las películas documentales. Hablando con actores españoles importantes, sí. Como Marisa Paredes, que Marisa Paredes, ha participado, yeah, en I la love película, Paredes, con la, sí, voz off, la voz over, pues me decían que ningún actor puede actuar, hacer el trabajo de un padre o un hijo que busca a su padre. Entonces, claro, la fuerza de la gente que lo ha vivido, eso pues permite a la película tener fuerza, verdad, y para denunciar hechos muy, muy graves, ¿no? And what drew you to this topic, Senor? What made you want to tell this story? Do you have this unfortunate situation, historia, in your background? Or you heard about it? No, yo soy hijo de exiliados. Mi padre, mi madre son exiliados españoles de la that's dictadura. Exile, right? Yeah. Yo he nacido en el exilio. Yo he nacido en Bélgica, en Bruselas. So this is your story, in a way, this movie. Un poco, sí. Entonces, claro, como muchos directores han dicho que en la historia del cine, que sea Fellini, Almodóvar o gente como Scorsese en Estados Unidos, solo saben contar lo que ellos conocen, ¿no? Su historia. Sí, sí. Siempre está ahí, pues pasa lo mismo. Well, it's an historia très importante. je pense, anyway. You were saying to me the other night about how you feel, and if you don't understand my English, tell us, that fiction films and documentaries are sort of blending the line. You were talking about the línea, right? It's changing. Sí, es lo que a mí me gusta. Es ese cine donde es al fin y al cabo una película, pero con personajes reales, con situaciones reales, pero filmada como una ficción. Hay muy poca gente que habla de frente a la cámara. Solo está Jorge Semprún, que es el guionista de películas como La Veuve o Z de Costa Gavras. Jorge Semprún, que está en la película. Pero aparte de eso, todos los demás actúan como si serían... Actúan su propia historia y la filmamos con medios que son los medios del cine. Y ahí son los límites. A mí me gusta el cine también, la ficción, como películas, yo qué sé, de Paul Greengrass cuando hace Bloody Sunday. El límite ficción documental tan realista, pues, pero eso da fuerza, dar fuerza al guión, a la historia y a la autenticidad de los hechos. And we were talking also last night about how some of the best films today are documented, especially this year. Two of the films, Beautiful Darling, that I saw in Provincetown, and the Joan Rivers movie. And there was this film, I don't know if you've seen it, called A Film Unfinished. It's not here. It's running now in New York about the... It was Nazi films of the Warsaw Ghetto, actual film. They filmed the whole thing. The Nazis did. And they just released... And they also had the Jews all dressed up like they were in lovely apartments and, everything's fine. And then they also filmed all the horror of it, that there were no toilets, they just dumped, there were mountains of feces, dead bodies on the street, and they looked, I was horrified, they were like, looked like they were in a concentration camp or dead already. Do you understand what I'm saying? A Film Unfinished, if you get a chance. I'm plugging a film I was supposed to plug much earlier than this, but I'm mentioning it now because your film shocked me again about the, because I didn't know it was going to be about ending up with concentration camps at the end. Sí, it's important to tell the stories. Yeah, es importante para toda una sociedad. Y la sociedad española, por ejemplo, sobre el tema, pues necesita. Eso pues provoca que muchos libros están sacando, publicando sobre el tema. Pedro Almodóvar va a hacer una película sobre uno de los personajes que está en la película, que es Marco Sana, el preso político que más tiempo estuvo en las cárceles del franquismo, que es durante 23 años,
eso demuestra que hay una necesidad de una vez por todas contar, de decir las cosas para que esto no vuelva más a ocurrir. And the teachers in the scenes in the schoolrooms were telling the students about this horror that they didn't know happened in their country, and the kids are all looking at them like, what? Okay? You know. And but it's important. It's a very sí. important story. Y más en estos momentos de crisis económica por todas partes. En Alemania, pues visitar un campo de concentración nazi es un trabajo escolar. Todos los estudiantes de la escuela van a visitar Auschwitz o Buchenwald o Mauthausen para que esto no vuelva a reproducirse. Pues, but not in Spain and not in France. En España, no. En but Francia, they were there. En Francia algo más, pero no es una cuestión país o más que otro, es algo ya conjunto que hay que esto no vuelva más a ocurrir. Y vemos, la pena es que vemos que muchas atrocidades siguen habiendo en el mundo, vemos lo que hay en Irak, vemos el terrorismo de hoy. Las cosas, el mal, como lo ha dicho André Malraux, como lo ha desarrollado también Orson Welles, el mal está en nosotros todos y hay que hacer películas, obras de teatro, literatura, música para poder denunciarlo o crear sensibilidad en el hombre. El hombre es sensible, pero hay que cultivarlo. Well, anyway, I want to thank you so much, José Luis Peña Fuerte, Peña Fuerte, Peña, Richard Peña is also the name of the guy who runs the New York Film Festival. Hello, Richard. I never mentioned you on the show before. Peña Fuerte, thank you so much, and thank you for making this beautiful film. Thank you for translating. I understood it. I'm speaking. Oh, hablo mucho. Hoy. Hasta la vista. Thank you. Gracias.